Buen día. Son las 12:20 del sábado y yo recién voy a tomar desayuno. Vengo de mi caminata diaria. Después les voy a hablar sobre esta pequeña taza que tengo acá. Es mi nueva adquisición y la amo. Y mi desayuno, tengo un sándwich de palta y tomate y frutillas por acá. Y me acaba de llegar un correo diciendo que viene algo en camino que compré ayer. Así que voy a esperar que llegue para hacer un mini haul porque ayer también me llegó otra cosa. Estoy volviendo a mis malos hábitos de la primera cuarentena, que era comprar cosas online. Mi billetera no está feliz, pero me calma un poco la ansiedad de salir. Finalmente decidí que voy a abrir la primera caja primero. Esta es la que llegó ayer porque no he visto. O sea, en la mañana me llegó un mail que decía como que mi otro paquete venía en camino, pero no he visto avance. Entonces, además, acá hay algo que creo que voy a ocupar hoy. Entonces, quiero abrirla. Básicamente, estoy al borde del colapso por la idea del COVID. Pero no quiero hablar mucho de eso porque siento que habemos muchas personas así que puede ser muy gatillante como la ansiedad que se genera alrededor de la cantidad de casos que hay. Por lo tanto, básicamente mi vida social ha sido ir a trabajar y volver a mi casa. Y ocasionalmente comprar un café en el camino. Pero creo que hace como 3 semanas que no me siento en una cafetería a tomar café o a comer o algo así. Pero bueno, así que nada, la próxima semana es el baby shower de una de mis mejores amigas. Y hace rato, desde el año pasado, le había echado el ojo unas cosas en Zara Home, la versión infantil. Y no había excusa para comprarlas hasta ahora que me iluminé que tengo un baby shower pronto. Y eso es lo que quería mostrarles, pero todavía no he llegado. Y lo otro que quería era unas pantuflas, pero no habían pantuflas chicas, muy muy chicas en Zara Home, así que las encontré en Casi Ideas, que de ahí es esta caja. Además, en Casi Ideas el otro día, en una compra distinta, compré otras cosas que de hecho la tengo allá y no quiero dar vuelta la cámara. Esta belleza es un set de taza, bueno, la cuchara no, la cuchara. Esta cuchara creo que es de Cado Regalos, la tengo hace como 5 años. Pero es una mini taza con un mini plato de jungla. Había muchos animales, yo obviamente me traje el leopardo. Y de esa colección había muchas cosas, hay tazones también, habían platos grandes. Y yo me traje este pequeño de una pantera. Una pantera con una chaqueta, ese corte se llama chaqueta moto. Esta podría ser de cuerina, de hecho la chaqueta que tiene la pantera. Y tiene un pañuelo rosado en el cuello y de fondo es un print de leopardo. Me encanta. Siento que es resumen de todo lo que a mí me podría gustar en la vida, está aquí. Y esto lo compré creo que la semana pasada. Sí, fue hace muy poco, así que está recién. Como les conté, esto también es de Casi Ideas. Creo que se me corta la cabeza en el ángulo, pero bueno. Ah, no, me acabo de acordar de otra cosa que también compré el otro día. Un timbre de alfabeto roller. Tiene todas las letras. Y tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tiene 13 corridas para poder escribir nombres. Y viene con un pad de tinta. Y ya lo estrené. De hecho, en el libro que estaba leyendo hoy. Esa es mi nueva. Mi nuevo ataque artístico que estoy haciendo. Voy a abrir esta caja. Esta caja. Por acá. Bueno, aparte ya ni me acuerdo lo que hay. Esto lo compré ayer. Casi Ideas tiene una entrega en menos de 24 horas si tú compras hasta las 12 del día, si no me equivoco, del mismo día en ciertos lugares. Pero yo no me acordaba de haber pedido en el mismo día, según yo me iba a llegar la otra semana. Porque el envío era más barato. Y dije, no necesito nada urgente. Y después me llegó un correo diciendo como que venía en camino. Y dije, va, qué raro. Y me decía como, ya que tienes el delivery en un día y no sé qué. Y yo como, va. Y me meto la boleta. Y yo no había pagado por el envío en el mismo día. Hubo una confusión en la web, pero salí ganando. Así que tengo esta caja acá esperando desde ayer. Todavía no la podía abrir porque dije, este fin de semana voy a grabar un vlog. ¿Por qué está tan sellado esto? Me da pánico cuando las cajas están muy selladas porque siento que me voy a cortar al abrirlo. Fue más fácil. Llorona, fue más fácil de lo que pensaba.
Ay, también me compré una tarjeta de memoria que viene en camino, la compré por Mercado. Ven, sí, estoy comprando puras tonteras en online, tengo que dejar de meterme a internet. Una tarjeta de memoria nueva porque está. Bueno, hasta ahora no ha fallado y no voy a maldecirla, pero falló bastante el último vlog, que fue muy largo y me costó mucho editarlo. Ya, de aquí lo primero, lo esencial, eran estas mini pantuflas, que las encuentro adorables. Quería unas pantuflas de recién nacido. Esta dice que es de 0 a 6 meses, así que igual sirve. Y en Zara habían solamente unas que eran más grandes, entonces, pero yo quería unas así, de guagua. Son muy lindas, son peludas. Uy. Además, podemos conversar por favor de lo caras que son las cosas de guagua. Es increíble. Me metí a muchas páginas buscando cosas para guagua y impresionante lo caras que son las cosas de guagua. Impresionante. Pero bueno, todo sea porque tenga cosas tiernas. Que no puedo con la ternura de esto. Y esta también había unas en rosado. Pero compré esta que era color neutro. Me gustó ese color de acá. También compré un set de lápices de tinta gel. Esto es muy similar a los Pilot. Hay unos Pilot que son esta versión que tiene como una ranura acá donde tú puedes ver la cantidad de tinta que queda. Estas no son para mí. Son para la hermana mayor de la baby que viene en camino. Porque me parece lindo un gesto como de cuando dejas de ser hija única. También siento que hay que regalarle algo. Y bueno, le compré otras cosas también, pero esto era como parte de lo de Casa Idea. Y estoy muy tentada con dejármelo para mí, porque es demasiado bacán. Me gustó ese. Porque es como un color sandía. Bueno, a lo mejor, me imagino que la tinta debe ser roja, pero. Uy, están bacanes. Esto. ¿Qué es esto? Yo no compré. Ah, sí, compré esto. Ah, estas son unas bolsas para la. Esto es lo que necesitaba usar hoy, pues. Tengo la cabeza en Júpiter, perdón. Esto era lo que yo necesitaba abrir. O sea, por esto necesitaba abrir la caja. Se me olvidó que era con letras. No sé, tiene letras y dice lavandería. Son bolsas para la ropa, para la lavadora. Yo tengo estas, pero las versión culotte, que son más chiquititas. Es como. La de culotte es como de este porte, porque en el fondo es para los calzones. Pero también el otro día lavé unas zapatillas en una de esas bolsas. Y estaba ordenando mi closet porque quiero hacer la limpieza de año. Siento que hay ropa que durante la pandemia no usé en 2 años. Tengo muchos suéteres, de hecho, como ochenteros, grandotes, que si no los ocupé en 2 años no creo que los vuelva a ocupar. Y quiero ir a donar ropa a la tienda Conikem. Porque la última vez que hice un orden de closet, que fue justo antes de la pandemia, vendí ropa. De hecho, me hice un Instagram para vender ropa y vendí todo. Pero fue un cacho. De verdad me sale el sombrero frente a las personas que venden ropa por Instagram porque es impresionante todo el nivel de coordinación que hay que tener con las personas que van a comprar, de estar en un lugar a la misma hora. O sea, es mucha pega y hay ropa que está en excelente estado que otra persona lo puede encontrar un tesoro. Y nada, yo gano en el sentido de desocupar espacio en mi closet y saber que a otra persona le sirvió la ropa. Entonces compré esta gigante justamente para poder lavar esos suéteres y que vayan recién lavados a la tienda. ¿Qué más tengo acá? Este hace rato le había echado el ojo. Yo hace años quiero un sartén de hierro fundido, pero son carísimos y son. No sé, como que siempre que los veo, como que hay unos muy gigantes y esto pesa. Esto debe pesar unos, no sé, 2 kilos, 3 kilos. Pesa. Y los que veo así como en tiendas especializadas son mucho más grandes y hay que tener un cuidado especial con estas cosas. Pero de verdad, hace muchos años quería uno y este encontré, es de 20 centímetros y me parece que es el tamaño perfecto. Hay muchas cosas que me gustaría cocinar. Pero no puedo porque mis sartenes tienen o mango de plástico o mango de madera. Entonces no se puede meter al horno porque se incendia y se derrite. Esto sí se puede meter al horno completamente. Y aquí, no sé, podía hacer de todo. Podía hacer tortillas españolas, podía hacer tortillas de verduras, de atún, de pollo, lo que sea. Tortillas de fideo, porque es alto.
Entonces, no, me parece una gran compra. Siento que es una de mis... Bueno, esperando a que me resulte y que me funcione bien y que lo cuide como corresponde, por supuesto. Es como una de mis compras felices de adultez. La primera compra, o sea, la última compra que me hizo así de feliz fue la espumadora de leche. Y la vez anterior a esa fue un grill marca Ilco, que es un sartén, pero que tiene las ranuras de un grill, de una parrilla. Entonces, tú lo pones arriba de del horno como que fuera un sartén normal y te deja las cosas quemadas. Ideal para quemar cuando haces burritos, ponerlo un poco ahí y que llegue con esas marcas. Y lo otro que recomiendo hacer con eso es el choclo como en la coronta. Quemarlo ahí queda pero brutal. Obviamente ese también está hecho para carnes. Entonces me imagino que, por ejemplo, una, no sé, quizá una pechuga de pollo debe quedar como con esas marcas y cosas así. Pero ese no es de hierro, como este, de hierro fundido. Ese, existen sí de hierro fundido, pero son, yo creo que más caro que los sartenes de hierro fundido. Ese es solamente de acero inoxidable y es antiadherente, pero hay que tener un cuidado sobre especial para que no quede como medio guateado abajo. Un tip para los sartenes: nunca laven los sartenes cuando están calientes aún. Esperen a que se enfríen y después los pueden lavar, porque si les tiran agua directo, les va a quedar así doblados abajo y después no hay manera de volver a hacerlos planos, a menos que los martilles, pero igual así va a quedar como con unas cosas malas. Y por último, un lechero. Ahora que estoy tomando la leche de, bueno, la bebida vegetal de avena, ahora sí, creo que he estado todo el rato hablando con la cabeza corta. Bueno, perdón, pero es mi hora de la siesta y no dormí a siesta. Volviendo a este tema, descubrí en un mes de Veganuary que la bebida vegetal, ahora sí, barista de avena, que es mi favorita para el té personalmente, la mejor manera de que funcione en el té es calentarla primero. Yo no tengo microondas en mi casa. Llevo años sin ocupar microondas, por lo tanto estoy muy acostumbrada a calentar leche en lecheros. Pero el lechero que tengo ahora lo he ocupado también. O sea, es similar a esto. No es un lechero que esté ocupado especialmente para calentar leche, sino que de repente, por ejemplo, hiervo huevos ahí o caliento salsas ahí, después lo lavo bien. Pero igual quería algo que fuera exclusivo para la leche, ya que estoy calentando constantemente leche. Lo que hago es calentar un chorrito ínfimo de leche y después que me llene como el. Mi jarro pequeño, mi lechero, que es muy pequeño, eso debe ser unos, no sé, 20 ml a lo más, es muy poco. Y lo que hago es hervir eso, o sea, ni siquiera hervirlo, calentarlo un poco. De esa manera la leche no se corta en el agua caliente, en el té, en este caso. Y todos los días para tomarte tengo que hacer ese ritual. Lo mismo que para calentar la leche para el matcha, también encuentro que me está quedando más rico cuando la caliento en un lechero. Pero hasta ahora no he tenido problemas de sentirle sabores raros por el pseudo lechero que estoy ocupando, pero quería algo que fuera, como les contaba, exclusivamente para la leche, así que encontré este. Y afortunadamente no me compré el de vidrio que vi hace mucho tiempo atrás porque siento que ya se me habría quebrado. No sé, ando torpe con las manos últimamente. Y ese sería mi haul de las ideas de hoy. Thank you.
día lunes y llegó la caja de Zara Home para poder terminar con el haul que empecé el fin de semana. Pero primero, hay un culot nuevo. Se llama Ariel. Esta es la caja. Me encanta. Es un boxer. Yo lo voy a probar mañana. Porque obviamente estoy premenstrual. Ah, y es para flujo abundante. No creo que se vea muy bien en la cámara, pero tiene la zona absorbente por todo el calzón. Desde acá hasta acá. Pasa por toda la zona de la entrepierna. Me estoy tomando un café ahora, así que estoy como media así. A ver, acá hay algo que está envuelto. Venía envuelto lo de guagua. Ya, lo primero, me acabo de lavar las manos, así que. Pero igual lo quiero tomar desde las etiquetas nomás. Un sonajero de peluche y combina con las pantuflas. Ay, no, es que no puedo con esto, es demasiado adorable. Unos baberos miniatura que no puedo, son demasiado chicos. Los dos son de algodón. Este es como de una popelina y este es como de felpa, como de toalla. Ya, y esto, bueno, de la colección de Plaza Sésamo no quedaba mucho, pero lo que sí conseguí fue unos enteritos, unos ositos, manga larga. Hay uno ahí con los personajes. Y acá hay uno de Enrique con un patito. Y mi mamá, yo toda la vida crecí con imágenes de Plaza Sésamo, no viéndolo en la tele, pero mi mamá es fanática. Entonces, toda la vida yo crecí con muñecos de Plaza Sésamo, como todo lo que existiera de Beto y Enrique en mi casa estaba. Así que, como que me recuerda mucho a eso, lo encuentro demasiado tierno. Y este es para 3 a 6 meses. Logré deshacerme de un escritorio que tenía en el living, así que ahora voy a poder ocupar mi mesa de comedor como mesa de comedor. Así que necesitaba más servilletas porque ya todas las que tengo están o manchadas o las tengo como para el uso diario. Entonces quería como algo más bonito y encontré estas. Hay muchas cosas acá, se me olvidó que había comprado tantas cosas. Este es, también es de la colección de Plaza Sésamo. También es de la colección de Plaza Sésamo, pero es un estuche metálico. Y es para poner los lápices. Eran para este regalo. También le voy a comprar unas libretas. Acá no sé qué es esto. ¡Ah! Unas cucharas doradas. Para mi colección de cucharas doradas. Está toda la página de Zara Home con descuento a todo esto. Para una vela. Hace rato quería uno así, como me da como Dark Academia vibes, pero lo encuentro muy lindo. Y por último, creo que esto es lo último. Sí, una vela, que también, estas velas nunca las compro a precio completo porque las encuentro. Lo mismo que las velas de Bath & Body Works, nunca las compro a precio completo porque me parecen un robo, pero cuando están con descuento, valen la pena. Esta es Light Cotton. Las velas de Zara Home me gustan mucho. Encuentro que son de muy buena calidad. Esta es de vidrio. Huele a lavandería. Mi olor favorito en el mundo. Es así. Ese sería mi haul. Ahora tengo que ordenar todo este desastre. Y eventualmente tengo que envolver los regalos. Thank you.
El otro día me llegó este regalo precioso de Clementina. Hola Clementina.cl en Instagram, que es un emprendimiento de una mujer que además es mamá y tiene una preocupación por todos los detalles. Y es que se mueren las telas, son preciosos. Son scrunchies o collets gigantes. Este tiene unos conejitos. Mira, muy adorable. Este que es de Vichy. Adoro este estampado. He comprado muchas cosas de ese estampado durante los últimos 3 años. Y este que es de puntitos. Y el fondo es muy lindo. Es un beige sucio. Es como un... Pucha, la cámara se ve más blanco. Pero es como un color... Un gris frío. De hecho... Mi... Cubre plumón. Es muy similar. Pero este es más... Es más cálido. Es más amarillo. La cámara en verdad no se nota. Pero bueno, es precioso. Y este que es el Maxi Scrunchie. Gigante. Lo voy a estrenar este fin de semana, yo creo. Me encanta. Yo pensé que no me iba a quedar bien porque tengo el pelo corto, pero en verdad se ve bien. Y ahí está el detalle. Muchas gracias. Oli, quiero terminar este video porque está eterno. Estoy en la casa de mis papás. Estaba con mi amiga Alexa recién, pero me fui a buscar y me abandonó. Igual es temprano, son las 9:30 de la mañana de un domingo. Yo, como siempre, ya estoy molestando en pie, despierto. ¿Qué pasó? No, algo le pasa a mi cámara que el zoom está vuelto loco. Ya, primero quiero hablar de Veganuary, que terminó el lunes. Fue este desafío que consistía en, durante todo enero, consumir solamente o llevar una vida basada en el veganismo, en la alimentación libre de ingredientes de origen animal. Idealmente basado en planta, el consumo sustentable de las cosas que no afecten a los animales, obviamente. Y la verdad es que me gustó el desafío, pero no estoy invicta. Lo rompí, rompí mi dieta 2 veces con algo extremadamente fome. Yo pensé que a los 10 días de veganer iba a querer comer queso, la verdad es que no fue así. No tuve antojo de queso durante todo el mes. Tampoco el chocolate, que también pensé que esa podía ser una opción de. ¿Por qué podría romper la regla? Más la rompí 2 veces por un yogur. Un yogur griego, blanco, fome, con sabor a nada. El antojo de yogur era insoportable. Creo que me acostumbré a desayunar yogur, especialmente cuando voy a la oficina, mi yogur con granola y fruta. Y no sé, los días que me llevaba chía o que me llevaba una barrita de cereal, no era lo mismo. No era lo mismo. No puedo creer lo fome que fui, pero... Así que eso, rompí la regla 2 veces por yogur. Fue el único lácteo que consumí durante todo un mes. Pero bueno, es un desafío que creo que voy a hacer el próximo año. Espero no romperlo por el yogur. Espero que de aquí al próximo año haya más opciones de yogur. Encontré unas y me mandaron también datos de algunas, pero ya era, no sé, encuentro que no valía la pena comprarlas por probarla durante el mes. Pero quizás durante el año lo voy a hacer. Lo mismo que hacer mi propio yogur. Me dio mucha flojera, pero creo que lo voy a hacer. Obviamente fue, no es una regla de que tiene que durar solo un mes, así que hay ciertas cosas que voy a dejar de comer o de consumir como en los niveles que lo hacía anteriormente. Mi secretaria. Como por ejemplo el huevo. El huevo no lo extrañé. El huevo yo lo como porque me gusta mucho el sabor del huevo pochado sobre palta y siento que eso es algo que podría consumir. Cuando vaya a comer a algún lado, no es necesario que lo haga yo en mi casa siempre. Por lo tanto, no creo que sea necesario tener huevos en mi casa, de hecho. Mi otro consumo de huevos es por un tema muy mucho más como de comodidad. Como, no sé, me gusta mucho hacer quiche o tortillas con cosas que tengo en el refri, así como muriendo. Un huevo en un cosito de muffin y listo. Pero eso no lo extrañé este mes. Y lo otro que tampoco voy a consumir más, creo, es leche. De vaca normal, blanca, descremada o semi-descremada o entera, porque encontré la leche Horacibarista de avena, que realmente la encuentro deliciosa, realmente me gusta el sabor y funciona muy bien en todas las cosas que quiero tomar. Quizá eventualmente voy a tomar leche como con el té en algún lado, pero si existe la alternativa vegetal la voy a tomar. Y obviamente el queso. Hoy volví a comer queso, estoy muy contenta, me comí un pan con queso caliente, lo extrañaba.
Pero también no era el fin del mundo sin el queso. Lo que sí, las alternativas de queso no me gustaron mucho. Las alternativas que probé por lo menos. Bueno, el queso crema BioLife. Ese sí me gustó. Probé uno que era tipo feta. La primera vez que lo comí estaba muy rico. Después ya le sentí como sabor a quesillo, la verdad. Era muy similar a la consistencia y el sabor del quesillo. A mí no me gusta el quesillo, entonces era como algo personal. Pero si les gusta el quesillo, siento que es muy, muy similar. Y por último, el queso. El otro que. Es que hice una lasaña. No la mostré en el blog porque fue un día que no estaba grabando. Ocupé el queso de Quillayes y la verdad es que no se derrite muy bien. Se derrite como medio plástico, como con burbuja. Pero no se siente que es sabor a queso vegano. De verdad que el sabor en la lasaña quedó brutal. Le di a probar a una persona sin decirle que era queso vegano y me dijo que no se notaba que no era queso de vaca. Así que un logro para la ciencia. Y eso sería mi reporte de Veganuary. Como les dije, voy a seguir probando, especialmente cuando salga. Voy a seguir probando las alternativas veganas que hay en los restaurantes y cosas así. Y eventualmente, si estoy grabando vlog o si estoy en Instagram, en mi Instagram siempre subo cuando salgo a comer. Ahora estoy con ansiedad por salir, así que como que no he salido. Pero voy a recomendarlos si encuentro buenas opciones. Se quedó dormida mi comadre y afuera parece que están paseando un perrito, así que si se escucha ruido, lo siento. Tengo libros y tengo series. Primero que todo, me muero de ganas por ver Spencer. La película de Pablo Larraín con Kristen Stewart basada en la vida de Lady Di. Pero no me voy a meter a un cine en este momento. Me da mucho miedo, la verdad. Así que voy a ver si la encuentro así como en una página media chanta, como Cuevana. Todo el mundo me dijo que en Cuevana estaba, así que creo que voy a tener que hacer eso. Terminé And Just Like That. Yo sé que me burlé mucho de And Just Like That, pero quiero decir que los últimos dos capítulos. Ya sabiendo que se venía el final, como que me dio pena que se terminara y quiero una segunda temporada. Aunque voy a sufrir igual, porque todos me caen mal, pero menos Sima. Sima es el gran descubrimiento de Just Like That. Encuentro que es el mejor personaje. El profesor también. Me cae bien, pero Sima. Necesito una serie sobre Sima. Me da pena lo que hicieron con Miranda y con Steve. Siento que mataron a esos dos personajes. Pero bueno, ¿quién es uno para opinar? Y hablando de series de HBO más, hay una serie que se llama La Época Dorada, o ya no la que ver, se llama La Edad Dorada, que es del mismo creador de Downton Abbey. De hecho, Cynthia Nixon actúa en esta serie, que es Miranda de Sex and the City. También actúa Martha Lukian, que era como el verdadero amor del Grinch y una señora fabulosa. También está la hija de Meryl Streep, ella es la protagonista. Y bueno, se trata de Nueva York, basada como en el siglo XIX. Y van dos capítulos. Me da pena porque siento que sí tiene la esencia de Downton Abbey, pero la historia no está tan buena. Pero la voy a seguir viendo. Aún no me engancho, pero hay una familia entretenida, los Russell. Como que quiero ver un poco más de eso. Y eso sobre series, estoy viendo esa. Y voy a empezar, ya lo decidí. Voy a terminar The Crown. Eventualmente veo The Crown cuando estoy así como doblando la ropa planchada, cambiando la cama. Estoy viendo The Crown sin ponerle atención, básicamente. Y decidí que cuando termine, ya estoy en la última temporada, cuando la termine, voy a empezar Luis Miguel la serie. Que no la quise ver cuando la estrenaban porque quería que pasara un poco el tiempo. Y siento que ya es prudente. Un momento prudente de ver Luis Miguel la serie. Luis Miguel es una persona que yo adoro. Así que. Después le voy a estar dando jugo con Luis Miguel la serie. Y por último, tengo libros. Tengo cuatro libros que comentar. El primero es este que en el último vlog dije que lo estaba leyendo. Este ya me lo terminé. Se llama 200 ballenas azules y 4 caballos de Margot Glantz. Es muy corto. Son dos cuentos. Uno, bueno, 200 ballenas azules habla sobre las 200 ballenas azules que quedan en el mundo, o una cifra similar. Y es como una historia de ficción que mezcla como datos verídicos de las ballenas y también ballenas de la cultura pop. Y lo lleva como una historia de ficción. Como, no sé, habla por ejemplo que Moby Dick se encuentra con Poseidón. Como cosas así, como que mezcla todas las historias que están relacionadas con el océano y con las ballenas. Pero le da un sentido. Entonces está muy bueno. Y Cuatro Caballos, que es el que a mí más me gustó, es un caso similar sobre, como le dice su nombre, los caballos.
Es que no quiero hablar mucho en detalle porque siento que es cortito y que es muy fácil de leer y me gustaría que si les interesa el tema lo leyeran. Pero bueno, los caballos es uno de mis animales favoritos. Yo soy caballo en horóscopo chino. Creo que es algo muy autorreferente haber dicho eso, pero soy Leo. Así que ambos me gustaron mucho porque mezcla, como les digo, o sea, no sé si decir cultura pop es la palabra correcta, pero como la historia universal de estos dos animales y no se entrelazan, pero cada uno tiene como su historia y tiene como su mundo dentro de la cabeza de Margot Glantz, que es una genia. Y este es de los libros de La Mujer Rota. Creo que está en varias librerías. Sé que en la librería El Gama está. Ese es uno. El otro, tengo dos libros del club de lectura. Ninguno de los dos lo tengo acá, pero voy a poner fotos. Uno es Bluets de Maggie Nelson, que lo comentamos la semana pasada. Lo siento si este blog queda muy largo. Mi compañera ya se quedó dormida. Pero yo tenía, a ver, hace 2 años en el mismo club de lectura leímos Los Argonautas de Maggie Nelson, que creo que es uno de top 5 mejores libros que hemos leído durante ya casi 3 años del club. O sea, de verdad es otro nivel de libro. Se lo he recomendado a todo el mundo. Se lo he regalado a gente. El libro físico, porque necesito que lo lean. Aluciné mucho con ese libro, aluciné mucho con la cabeza de Maggie Nelson, con cómo escribe, con sus ideas. Entonces la vara estaba extremadamente alta para Bluets, que es un libro mucho más corto, que es como un poco poesía y también tiene algunos. Cuenta un par de historias autobiográficas de ella, principalmente de una relación que tuvo y otra de una amiga de ella. Ahí está el perro, perdón, si es que se alcanza a escuchar. Y es muy cortito y está escrito como con un punteo. Son como frases y tienen un número cada una. Y la verdad es que no me enganchó. No me. Hubo una palabra que dije el día del club. No me convenció, eso era. Que a pesar de que obviamente Maggie Nelson no tiene que convencerme a mí de nada, hay un hype alrededor del libro que creo que me lo mató. Pero sí lo voy a releer eventualmente porque una de las personas del club dijo que ella lo había leído hace unos años atrás y le pasó lo mismo, como que no enganchó mucho, pero ahora que lo tuvo que releer, sí le gustó. El perro que estaba ladrando despertó a mi amiga. Ya ha pasado un rato desde que tuve esa pequeña interrupción, así que no me acuerdo dónde quedé, pero sé que estaba hablando de Bluets. Eso sí que lo voy a leer eventualmente, de nuevo, pero no me convenció. Y tampoco siento que me mató la burbuja de Maggie Nelson en ningún caso. Pero sí, lo que aprendí es que voy a dejar de buscar los libros antes de leerlos. Voy a dejar de googlearlos, de ver entrevistas de las autoras o de los autores, porque crean como este tipo de hype o como de expectativa tan alta que después me siento un poco como que me da lata que no me haya gustado al nivel que todo el mundo le gustó. Sin embargo, la mayoría de las personas que estábamos en el club ese día nos pasó algo similar. Así que eso, moraleja, no volver a hacer eso. El otro libro que empecé ahora, no me lo traje eso sí porque es como igual de grande que este, que ese es para 2 semanas más del club de lectura que ya lo empecé, que de hecho lo empecé a leer cuando empecé a grabar este blog. Se llama El Invencible Verano de Liliana de Cristina Rivera Garza. Ese libro, de hecho, me lo regaló mi papá para Navidad. Porque con mi familia jugamos al amigo secreto y yo fui su amiga secreta y me regalaron unos libros, entre esos estaba este libro, que es justamente el que tenemos que leer para la segunda sesión de febrero del club de lectura. Mi papá no tenía idea que yo tenía que leer ese libro y justo calzó, así que excelente regalo. Es un libro que fue muy premiado el año pasado y es un libro de un caso real sobre un femicidio. Es el femicidio de la hermana de la autora. Y me parece que es un libro muy triste. La historia. Bueno, llevo como. Es largo, son como 300 páginas. Llevo como 40. Pensé que iba a ser más triste de lo que. No sé. No sé cómo explicarlo. Pero pensé que iba a llorar más con el libro. Pero al final está escrito de una manera como tan real y tan objetiva. Eso. Es un texto muy objetivo. Entonces. Pero sé que más adelante se pone más sensible. Así que no me lo quise traer hoy. Porque prefiero. Hoy quería pasarlo bien, así que me traje el otro libro que tengo. Pero voy a actualizar cuando lo termine. Y ese sería el último libro del el club de verano. Algo que quiero hacer este año es todos los meses. Bueno, ya no lo empecé. O sea, puedo hacer un poquito de trampa. Pero quiero todos los meses como tener un desafío de lectura. En el sentido de quiero leer un libro de alguna parte específica del mundo. O también quiero leer clásicos.
pero clásicos como que sé que se tratan y todo, pero no he leído porque me da lata, no sé, o porque no tienen la oportunidad. Estoy muy metida en BookTube ahora, como que me salen muchos videos de eso y hay demasiada gente leyendo como literatura soviética. No sé, como que estoy un poco rayando con eso, pero eventualmente. Y bueno, el mes pasado quiero dejar como de lugar geográfico, como que en enero tomé Argentina porque leí un libro de Camilo Sosa Villada. Entonces voy a decir como ya, en enero leí Argentina. En febrero pensaba tomar como que leí algo de México porque el libro que acabo de comentar es de una autora mexicana. Pero no sé, siento que es un poco trampa. Pero bueno, después también tengo un Excel de libros, pero eso lo voy a explicar en otro blog porque la verdad ahora está demasiado eterno. Si es que llego a concretar lo del desafío de lectura, también lo voy a comentar en otro blog. El último que tengo es este, que se llama Las Infames, que es una novela de Patricia Cerda, es una autora chilena. Este me lo regaló la Diana, que fue mi... Yo fui su amiga secreta en el Amigo Secreto del Club de Lectura. Y es una novela de ficción histórica que sigue la vida de una mujer en Chile. Dice el Reino de Chile en el siglo XVIII. Mabel es una mujer de orígenes oscuros. Con 2 años fue rescatada de una casa de recogida y creció con la familia Larraín. Sus últimos años los pasa en el barrio popular La Chimba, donde escribe la historia de su vida. Y la autora de este libro es historiadora. Entonces, creo que mezcla cosas que me interesan mucho, que es como la historia de Chile o una historia en general, pero escrito por una historiadora, por lo tanto son hechos verídicos y el contexto histórico de la historia va a estar como bien reflejado. Además, obviamente, una mujer, sigue la historia de una mujer y me imagino que debe ser como una mujer rebelde. Bueno, llevo poquito leído, pero está entretenido. Bueno, aquí cuando hablan sobre Mabel, que es la protagonista. Así que eso, lo quiero leer bueno, hoy es domingo, y así lo quiero leer este fin de semana, pero voy a avanzarlo ahora, a ver hasta dónde llego, porque después tengo que volver a leer el libro. Cuando llegue a Santiago tengo que retomar el libro de Liliana, entonces un poquito de escape con esto. Y ese sería este vlog. Espero que estén muy bien. Tomen mucha agua y ocupen bloqueador.